la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el subsecretario general de Gabinete, Francisco Briones. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, y saludos también a todos tus todavía escuchas. Muchísimas gracias. Entiendo que el proyecto de ley contiene 260 artículos y más de 20 disposiciones, y según el gobierno, el objetivo, pues, de la propuesta es crear 2 millones de empleos hasta 2025 y conseguir 30,000 millones de dólares en inversión privada. ¿Cuáles son las principales reformas que contiene este proyecto de ley? Gracias, Gisela. El Gobierno Nacional busca a través de esta ley empezar a transformar la imagen internacional del Ecuador, convertirlo en un imán que atraiga inversiones, tanto que reconquiste los capitales nacionales como también los internacionales. Y lo hacemos a través de esta ley con una serie de reformas, principalmente en tres pilares: en el pilar de las asociaciones público-privadas, en el pilar de las zonas francas y en el pilar de los mercados de valores. A eso se añaden otros temas más de transformación digital, de modernización, de eliminación de acortamiento de trámites, entre otros más, que lo que busca es poder ser atractivo el Ecuador para un portafolio de al menos 30,000 millones de dólares que tenemos y que presentamos en el año pasado, y también para poder impulsar la creación de los 2 millones de empleo que queremos lograr como en este gobierno. ¿Cuál es la razón para presentarlo con carácter de económico urgente? La urgencia que tienen los ecuatorianos. El gobierno nacional, liderado por el presidente Guillermo Lasso y el gabinete, tenemos la urgencia de fomentar la creación de empleos. 5 millones de ecuatorianos al día de hoy no tienen un empleo formal adecuado. Eso quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos buscando trabajos no logran meterse a la fuerza laboral formal y aprovechar todos los beneficios de ley que eso implica. Con esta ley lo que queremos es acelerar el paso, imprimirle la urgencia que tiene resolverle la vida a los ecuatorianos, y su principal preocupación al día de hoy es el empleo. Ahora, ¿promoverán estas reformas la seguridad jurídica de las inversiones? Porque eso es básico para que lleguen a nuestro país. Sí, hay varias disposiciones en las cuales se rescata, se salva o se hace un énfasis especial en el respeto a las inversiones. En el tema de las asociaciones público-privadas, definitivamente hay cláusulas en las cuales se está poniendo en la ley para poder garantizar la seguridad jurídica. En el tema de las zonas francas también se ponen garantías a la seguridad jurídica y también a la seguridad contractual, a la seguridad tributaria. Esto debido a los diferentes beneficios que se otorgan para las inversiones que puedan venir a zona franca, como la reducción del IVA, como la eliminación del ISD, como la exoneración del impuesto a la renta, como la eliminación de todas las recargas arancelarias y de impuestos a las importaciones, entre otros, ¿no? Lo que buscamos es, tanto en el tema de las asociaciones público-privados, contratos de hasta 40 años, y lo mismo en zonas francas, contratos que se pueden extender de manera indefinida prácticamente, lo que buscamos es garantizar a largo plazo un buen tratamiento de las inversiones nacionales y extranjeras. Ahora, usted mencionó el objetivo de la ley de mercado del mercado de valores. ¿Cuáles son las reformas que van a ir hacia esta ley justamente del mercado de valores? Mira, en el mundo el mercado de valores funciona como una alternativa adicional a la típica que tienen los negocios, las empresas, para acceder a financiamiento, para acceder a capitales. En el Ecuador, lamentablemente, no se ha desarrollado tanto esta herramienta, y lo que buscamos nosotros es incorporar nuevas formas de productos que puedan ser ofertados por el mercado de valores, por la bolsa de valores, de tal manera de que logremos crear caminos, logremos crear vías para que los recursos que están en unas manos que los han ahorrado y que son los dueños de los capitales, fluyan hacia los sectores productivos, hacia los emprendedores, hacia las pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que buscamos entonces es darles más opciones de financiamiento a todo el sector productivo, y que no solamente se tengan la opción del día de hoy
del sistema financiero. Y también con esa reforma, pues es importante, me imagino yo, que apunten también a mejorar la seguridad y la transparencia de las operaciones en el mercado de valores, sobre todo cuando hemos visto casos como el tema del ISPOL, por ejemplo, en donde se ha generado una estafa grandísima y también en otras instituciones de inversión pública. Es correcto, también se hacen y se proponen reformas tanto desde la gobernanza y cómo se estructuran las bolsas de valores que al día de hoy son completamente controladas por las casas de valores, una suerte de ser juez y parte allí en el negocio. Entonces estamos tratando de equilibrar la balanza, de orientarla hacia una mejor gobernanza, de que se incorporen gobiernos corporativos y también promover la integración de las bolsas locales a la bolsa única, que deberíamos acceder o empezar a entrar en los próximos meses, cuando Ecuador ya sea parte oficial de la Alianza del Pacífico. Recordemos que la Alianza del Pacífico, dentro de su estrategia de integración o de sus puntos de integración, también tiene la estructuración de un solo mercado de valores regional. Entonces, eventualmente Ecuador deberá hacer eso. Y también hacia allá es que miramos en las reformas que proponemos, en una modernización de la regulación que nos permita insertarnos también en ese mercado internacional. Hablemos un poco sobre estas zonas francas, de la creación de estas zonas francas, que también es uno de los puntales de este proyecto. Lorena Conaz, que es viceministra de Exportaciones e Inversiones, había explicado que el proyecto de ley plantea que las zonas francas puedan ser establecidas por iniciativa privada. ¿Cómo va a funcionar esto y cómo las van a controlar? Mira, el día de hoy el dirigismo estatal que está diseñado en la normativa provoca de que sea el gobierno en quien tenga que decir dónde tienen que hacerse zonas francas. Y la verdad es que se evidencia en la práctica que hay hay un desentone, una disonancia entre lo que el gobierno piensa que puede ser bueno para invertir y los dueños de los capital, quienes arriesgan, quienes hacen empresas, quienes emprenden, conocen de sus propios negocios. Entonces ahí hay un cambio fundamental, y es que ya lo que proponemos no es que el gobierno decida dónde debe existir una zona franca, sino que sean los inversionistas, los empresarios, los emprendedores, quienes se junten y digan, propongan al gobierno, propongan al país el desarrollo de una zona franca. Algo también que es importante señalar en ese rubro es que es la particularidad o la orientación de las zonas francas exclusivamente hacia la exportación, uh-huh. De manera que estamos nosotros promoviendo la industrialización del Ecuador, que Ecuador sea que las exportaciones crezcan, que el producto ecuatoriano, que servicios ecuatorianos puedan encontrar un mercado en el exterior, y de esa forma vamos generando empleo y al mismo tiempo atraemos capitales para fortalecer nuestra economía dolarizada. ¿Qué beneficios tributarios van a tener esas zonas francas? Bueno, el más importante es la exoneración del impuesto a la renta por 10 años, que luego desde el año 11 en adelante se transforma en una reducción de 10 puntos en el pago del impuesto a la renta, es decir, del 25 al 15 sería la reducción a partir del 11º año. Dentro de la zona franca no se van a pagar ningún tipo de tributo al comercio exterior, eso quiere decir que no va a haber aranceles, no va a haber IVA a las importaciones, no va a haber ISA a las importaciones, ni ningún tipo de costo asociado a la importación. También habrá exoneración de IVA para las operaciones dentro de la zona franca. Y también lo importante es dentro de todo eso también la eliminación del ISR, por ejemplo, para las actividades en zona franca. Entonces, como vemos, se origina o se crea un ambiente propicio, más competitivo, para que el Ecuador pueda generar productos a buen precio que puedan ser colocados luego en los mercados internacionales. Hay varios puntos que se han planteado también en este proyecto de ley en busca de brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas, ¿no? ¿Cómo se fortalecerán las alianzas público-privadas sin que esto signifique la privatización de ciertos servicios públicos? Mira, las asociaciones público-privadas lo que buscan es compartir el riesgo entre uh-huh. el sector público y el privado, es decir, para poder lograr más. Es tan sencillo como que yo solo, las inversiones que puedo hacer yo solo como un privado, como el sector público, como una persona común y corriente, normalmente
va a ser más pequeña de lo que podemos, lo que puede ser invertido en conjunto. Ese es el espíritu de las asociaciones público-privadas. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Esto va a permitir que el gobierno y el Estado en general pueda ofrecer más productos o más soluciones a sus ciudadanos con menos o la misma cantidad de recursos de los que dispone al asociarse con nuevos capitales frescos, ¿no? Entonces, de esa forma se van creando proyectos de beneficio social, de beneficio económico, de beneficio productivo, desde carreteras hasta hidroeléctricas, aeropuertos, y proyectos de concesiones mineras, hidrocarburos, entre otros. Y tal como el presidente lo ofrecía en campaña, poder generar en el Ecuador zonas francas, por ejemplo, de turismo, zonas francas de salud, zonas francas de desarrollo de la industria naranja, y el objetivo es ese. Si se observan las zonas francas y las APP, dentro de la legislación está bastante amplio para que puedan ser construidos proyectos de todo tipo, y lo que buscamos como gobierno es canalizar las inversiones con seguridad jurídica hacia todos los sectores de la economía, sin exclusión y sin nosotros elegir cuáles deberían ser. Ahora, ¿qué es lo que esperan de la Asamblea Nacional frente a este proyecto? ¿Están seguros de que va a pasar? Porque obviamente, si bien el presidente ha dicho varias veces que tiene una relación cordial con la Asamblea, que es fluida la comunicación con la presidenta Guadalupe Llori, ya se habla también de desestabilización, de intentos que vienen de la Asamblea de desestabilizar al gobierno e incluso a la cabeza de la Asamblea Nacional también. ¿Cuáles son las expectativas de que este proyecto pase? Mira, en el gobierno nacional, en el ejecutivo, liderado por el presidente Guillermo Lazo y el gabinete, estamos constantemente preocupados de cómo le damos soluciones a la vida, a los problemas de los ecuatorianos, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que esa misma actitud, o esperamos que esa misma actitud, va a haber en la Asamblea Nacional, que en lugar de estar preocupados de asuntos políticos de poca impacto o relevancia en el día a día de los ciudadanos, en el día a día de aquel ecuatoriano que busca un empleo o de aquel emprendedor que quiere hacer inversiones o innovar en el Ecuador, más bien nos pongamos a discutir de esas particularidades y empezar no a apoyar ni estar en la misma vereda del gobierno, sino a ponerse del mismo lado de los ecuatorianos, del mismo lado de quienes estamos buscando proveer soluciones de empleo, soluciones de inversiones, soluciones de todo tipo. Entonces, nosotros contamos con eso. Creemos que oponerse a una iniciativa legislativa que busca atraer capitales a la economía para fortalecer la dolarización, para aumentar las exportaciones, para crear más obra pública, para impulsar la construcción, para crear impacto también de irrigación a los pequeños, medianos, micronegocios, si te opones a eso, te estás oponiendo básicamente al bienestar de los ecuatorianos y no creemos que sea el sentir. Pero haciendo el ejercicio de dejar de lado, Francisco, todas las discusiones o la oposición política o estas intenciones de algunos sectores de la Asamblea de querer desestabilizar al gobierno, estas supuestas intenciones que de las que se están hablando, dejando de lado eso, ¿cuáles serían esos principales obstáculos que la ley tiene que sortear en la Asamblea ya para el análisis? Mira, nosotros esperamos siempre que en un debate constructivo dentro del legislativo se puedan decidir las mejoras que tienen que hacerse en los textos que proponemos. Es decir, si hay que suprimir algunos temas, se los suprime. Si hay que aumentar otros temas, se los aumenta. Si hay que equilibrar otros, se los equilibra. ¿Cuál cree que podría generar mayor resistencia? Mira, nosotros hemos enviado un documento, una propuesta muy potable, muy sencilla, sin tocar ningún tipo de temas sensibles, de tal forma que nosotros esperamos realmente de que el proyecto legal encuentre su camino, porque estamos hablando de generar empleo e inversiones para los ecuatorianos. Aquí solamente caben las mejoras, solamente caben ser constructivo, y eso esperamos que suceda en las próximas semanas dentro de la Asamblea Nacional. Esperemos que así sea. La idea es crear 2 millones de empleos hasta el 2025, según lo que dijo el presidente, y conseguir 30 mil millones de dólares en inversión privada. Yo le agradezco mucho por la entrevista, Francisco. Muchas gracias a ti, Gisele. Buenas tardes. Una buena tarde. Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete.